Seguimos aquí en Congo Belga por Vortex Bahía 99.1. Ha pasado de todo desde que empezó el programa. Hoy es un torbellino, uno atrás del otro, y Matías que se quedó en su casa durmiendo. Pero a nosotros no nos interesa, no me importa, no me interesa, porque ahora viene Marianita Prensa. Bien, me salió un versito. Marianita Prensa, ella está trabajando en producción y en prensa de un montón de eventos, pero la trae hoy acá a hablar conmigo, uno en especial. Marianita, ¿estás por ahí? ¡Hola, Víctor! ¿Cómo estás? Por fin pude enganchar. Estaba medio ahí como que soy nueva. Esto es. Un tiempo tuve Zoom, pero ¿te acuerdas de la época de pandemia? Sí. Bueno, estábamos todos con Zoom. Andábamos todos enzumeados, pero me pasó hace poco que volvió a agarrar el Zoom y dije, oh, lo que pasa es que yo me estaba de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde con el Zoom. Lo volví a agarrar y me dio odio. Dije, basura. Pues yo me había puesto unas cartulinas verdes atrás, entonces. Sí, para cambiar el paisaje. Había nuqueado todo para. Pero bueno. Nada, acá, gracias. No. Ahí vi una parte de tu programa, llegué hace un ratito, así que me puse ahí, me gustó mucho la nota ahí de Gerardo. Concuerdo con lo que dijo, esto del trabajo, que la movida que hay detrás de todo esto cuando uno hace un show, lo que le ponemos, la pasión, las ganas, el amor, porque hay mucho amor detrás de todo esto. Entonces, que la gente se cope, que apoye a la movida local, que se divierta, porque le des divertirse y pasarla bien, ¿no? Pasan tantas cosas hoy que no, tenemos que tratar de desenfocarnos un poquito y disfrutar, y bueno, y de paso apoyar, ¿no? A la movida que se hace con mucho amor y mucho esfuerzo, y lo estamos esperando, que nada, ahora vienen muchas fechas, Bahía está pleno y cada día se pone más lindo, y eso, así que vamos. El 29, ahí está. El 29, me puse la camiseta del 29. Escuchame. El 29 de julio, ahí en Vox. Contanos bien eso, contanos la fecha del 29. ¿Qué va a pasar este 29 de julio? Falta un montón, pero ya hay entradas a la venta, hay gente que ya puede conseguir estas entradas para ver a Epsilon y a Epsilon Cero y a la Aceituna Punk. Mira, se estaban comunicando conmigo, va bastante muy bien, consultando. Va a ser así la movida de los tickets anticipados. Va a haber una preventa que se va a largar del 22 de mayo al 6 de junio. No sé dónde mirarte ahí, güey. Yo te miro a vos. Y va a salir $1,000, nada. Es accesible, queremos que sea muy accesible, queremos que la gente se cope, nos acompañe, porque la verdad las dos bandas son... tremendas, un trabajo enorme que están haciendo los chicos de Epsilon, que vienen ahora. Tenemos el honor, yo digo que tengo el honor de trabajar ahora con ellos, porque ellos van a sacar su primer álbum, así que van a tocar algunos temas también ahí en el show que se va a hacer el 29 de julio. Los chicos de la Aceituna Punk, que nos traen lo que es el tributo y homenaje a estos grandes de nuestro punk nacional. Ataque 77, así que nada, orgullosa y feliz, y nada, trabajando duro y parejo, como es, para que ustedes, gracias a ustedes, lo que son los medios de prensa y difusión, a vos Víctor, a toda Ida Vorterix, y a los otros, hay muchas radios en Bahía también, se copan, así que nada, agradecidos de corazón acá, yo esta vez hablo por los chicos. Los chicos van a tener su oportunidad de ir y conversar con vos, ahí pasar un rato lindo. Y nada, feliz y agradecida, porque uno en este medio encuentra y se topa con gente muy linda y muy copada. Y eso es lo que uno se lleva, ¿no? Así que nada. Y eso no sé, que hoy no me bañé, dijiste tanta cosa linda. Escuchame. Y bueno, y después y después que me hablaste de los tickets, después para que no me olvide y no quede nada, después también se va a alargar la segunda preventa, que va a valer 1,200 después del 3 de junio. Y ya. Nada, y en puerta 1,500. Escúchame, vos sabés que me han preguntado si vos, además de trabajar con estas bandas, estás dispuesta a trabajar con otras bandas. Ay, me escribieron, fíjate lo que hace
¿no? La exposición, sí. Cuando alguien sale y dice, hola, si estoy produciendo un show, me estoy poniendo la camiseta o algo, que haya otras bandas que digan, che, mira qué bueno esto, cómo nosotros no tenemos una prensa o cómo nosotros no tenemos una persona que nos produzca algo ahí atrás. Vos esto trabajás ahora de esto, es lo que vos te gusta, lo venís acarreando hace años, hacer esto de trabajar con bandas, de eventos. Vamos a poner 3 años/4 va a ser. Sí, que vengo, este año como que, y el año pasado como que vine más con todo porque es como que quería arrancar y despegar, digamos yo, pero vengo así hace 4 años más o menos, así metiéndole, viste, acompañada o por ahí, viste, uno va aprendiendo. Esto es muy lindo porque, bueno, yo aprendo un poco de todos, hay gente muy linda que por ahí te da esa posibilidad, he conocido en el mío, como Palito, bueno, después trabajé también con los chicos de Funeral, en Toque, así, pero nada, gente muy linda que uno observa, aprende, y como le gusta esto, yo no soy música, no hago eso, pero a mí, yo siempre digo que por ahí yo me pongo más del lado de lo que es de público. Yo, a mí cuando la música me vibra, me gusta, yo le dije a los chicos de Epsilon Loco, no, ustedes se mueren, el show que van a hacer los chicos es muy lindo, la música que hacen es muy, te entra al cuerpo y no, hay que saltar, bailar, jodear, yo no sé, estoy muy 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 feliz, muy muy contenta por esto que se va a hacer, no porque los chicos van a estar conmigo, sino porque de verdad que está muy bueno, tenemos artistas locales muy, muy buenos, de verdad que hay muchas bandas, uno quisiera trabajar con todas porque... Sí, la verdad, como vos me dijiste, Víctor, me escriben y me dicen, che, Mari, yo quisiera. Lo que pasa es que, como yo digo, es mucha energía, hay que poner esto. La verdad que yo no sé si hago esta fecha, quizás si me animo una fecha acá a fin de año, pero no sé todavía porque de verdad que es mucha energía. Me encantaría trabajar con todos porque uno aprende de cada uno, es como recíproco, ¿viste? Es mutuo esto. Pero bueno... A veces el cuerpo, yo soy mamá, tengo mi trabajo, esto lo hago más que nada porque me gusta, es como una pasión que siento. El día de mañana me gustaría también por ahí tocar, tener una banda, pero bueno, me tengo que instruir, no sé, ¿cómo se dice? Aprender. Por ahí ando con la guitarra ahí un poco, pero nada. Mientras tanto estoy de este lado. De este lado, como digo, cada uno es como que, cada uno tiene una función, un rol. Sin vos, sin ustedes, digamos, los medios, yo que soy mediadora entre, organizadora, vamos a ponerle entre lo que es el espacio donde se va a hacer, ¿no es cierto?, el evento, los chicos, las bandas, uno viste que hace el contacto, esto, no somos, todos tenemos que estar, todos somos principales acá, importantes, entonces, nada, hoy me toca acá y estoy feliz. Bueno, y siempre donde esté con la música, creo que me va a pasar lo mismo. Mientras que haya esa adrenalina, esa cosa, yo no siento cansancio, yo recién vengo de buscar a mi nena en la escuela, vengo, pero siento, estoy prendida, ¿entendés? Y mientras sienta eso, creo que voy a seguir en esto. No sé, eso es lo que me pasa. Qué lindo, Marianita. Aparte te decimos ya Marianita, porque ya sí. Te pusiste como un sello, le pusiste un sello a tu productora, Marianita Prensa, que ya es como un sellito en donde uno ya, cuando vos decís Marianita, ¡ah, Marianita, Marianita Prensa! Así sí, que está, conoce por Marianita. Está buenísimo. Marianita, te quiero agradecer un montón que nos hayas abierto ahí la puerta de tu casa, todo, pero vamos a recordarle a la gente que este 29 de julio está este show... de la gente de la Aceituna Punk y de Epsilon Cero, dos bandas por $1,000 en una preventa, luego viene por 1,200 y por supuesto después en puerta ahí jodete, porque si ya te dijeron que había preventa, te dijeron que había... Igual 1,500 no es mucho, no. Pero bueno, viste, para algunos es, para otros no es. Tratamos de ser accesibles. Nosotros queremos que se prendan, que aproveche la gente porque es capacidad limitada, acuérdense de eso. Así que, bueno, si pueden accederla antes, ¿no? Con tiempo, con antelación, estaría muy copado. Y si te gusta el punk, obviamente, la gente de mi generación, yo tengo 41, es como volver a mis 15, a mis 14, que estaba full ahí.
Esta banda hermosa, Ataque 77, se va a tocar un poco de todo lo que fueron sus discos, así que aprovechen, vayan con mucha energía, lleven amigos, vayan a corear, a revivir, porque esa cosa también nos hace bien a nosotros, es como que vos decís, es como que te despertás un poco, ¿no? Algo que tenemos dormido adentro, y vos decís, no, pues estuvo buenísimo. Yo no te digo salir todos los fines de semana, porque hoy por hoy hasta a mí me cuesta, pero si te gusta una banda, lo mismo, los eventos que haya este fin de semana, o te gusta ir al teatro, hacelo, porque es un mimo al alma. Lo digo por experiencia propia, y nada, lo que fuera, salir al parque, quieren ir, no sé, a tomarse un mat, háganlo, disfrutemos, apoyemos a la movida local, por favor, y nada, le deseo éxitos a todos los eventos, a que nos vayan súper bien a todos, porque la verdad que le ponemos mucha pasión, mucho amor, los chicos, las bandas se ponen, están ensayando a full, y nada, y los invitamos a todos, vengan gente, que va a estar re bueno, los chicos de Epsilon sacan su primer álbum, tienen unos temas recopados, tienen, suenan, no, yo no les quiero decir, pero yo lo escuché por YouTube y me encantó, y por ahí te pones el auricular y estás papá, pero ahí en el va a estar, ¿no? Un concierto, nada, tienen que ir que va a estar buenísimo. Y yo voy a estar ahí coreando con ustedes y saltando con ustedes. Así que bueno, Víctor, tenés que ir. Por supuesto que voy a estar ahí. La Vorte están todos invitados ahí. Así que nada. Vamos a estar todos ahí. Te quiero agradecer un montón, Marianita, por la nota, por abrirme la puerta de tu casa. Así que gracias. Igual vamos a estar en contacto de aquí en más. Si falta para la fecha, le vamos a estar ahí metiendo, avivando, tirando, como quien dice, piquillín al fuego para que esto arda y se haga hermoso. Ah, y también te quería decir que si vos querés, con este tiempo, hay 4 pases. Si vos querés, para la gente que te quiera escribir o algún sorteo, eso lo brindamos. Queremos que tu público, si también se copa, quieren y por ahí quieren, no sé, están invitados. Invitados y que accedemos, te damos esos 4 pases para que vos hagas lo que quieras. Listo. No sé. Le voy a decir unas primas mías de Saldungaray. Nada, mentira, los vamos a sortear. Me encanta. Muchas gracias, Marianita. Abrazo virtual. Abrazo virtual. Nos vemos. Chao, gracias. Pasado por Congo Belga Marianita Prensa contándonos todo lo que va a venir ahora. Falta todavía para el 29 de julio, pero ya no más. Lo tenemos cuando querramos acordar. Ya está llegando la gente de Gwen Way. Ya los tenemos en Gwen Way, que los tenemos aquí con nosotros. Vamos a una canción, Diferentes Maneras. Una canción muy linda de Masacre Palestina. Cuando era muy chiquitito, 1988, me llegó este cassette a mis manos y de golpe después escucharlo. Ahora, hoy en día, hace que yo... ¡Ah!